Hola gente, hola a todo el mundo. Estamos aquí en directo en Roblox Dinosaur Simulator. Hoy voy a jugar con el Quetzalcoatlus, como podéis ver. Puse una encuesta preguntando cuál queríais que fuese el dinosaurio que probase en este directo. Puse el Albertosaurus, el Apatosaurus y el Quetzalcoatlus. Ganó el Quetzalcoatlus por poquísimo. Así que los otros dos los jugaré pues, en los siguientes vídeos, etcétera. Vale, yo quería irme al Gallus Island, pero si le doy ahora al Gallus Island se va a ir cargando el juego otra vez, ¿no? Como, bueno, vamos a darle. Sí, porque creo que me gustan. Los directos en Gallus Island me gustan más. Los vídeos normales me dan igual, pero los directos me gustan más en Gallus Island. Así que antes de hacer el cambio después, pues lo voy a hacer directamente ahora y ya está. Y así pues mientras carga, pues voy leyendo el chat. Y, a ver, pensaba que era The Isle y me he flipado. Ya, no, a ver, claro, para gustos, colores. Hay gente que está, que les cita o se flipa más por el Dinosaur Simulator, porque ellos también pueden participar al ser gratuito, pues cualquiera puede entrar y formar parte del directo y tal, ¿no? Pero, obviamente, pues quien tiene acceso a The Isle y lo puede jugar y lo puede jugar bien, pues como que casi prefiere The Isle, ¿no? Obviamente también prefiero The Isle, pero no puedo negar pues la accesibilidad que tiene este Dinosaur Simulator como reemplazo, ¿no? Es un poco para matar el mono de The Isle, pues puedes jugar a esto y como tampoco te exige nada el juego, es muy, muy liviano, pues lo juegas sin ningún tipo de presión ni de tensión de ningún tipo. Es lo que sentí la primera vez que lo jugué, que era como muy muy desenfadado, ¿no? Sí, de supervivencia, sí, puedes matarte con otros jugadores, pero como que no siento ningún tipo de responsabilidad. Si muero, muero y me da igual, ¿no? Entonces, pues eso. Que es mucho más fácil, o sea, puedes huir de las presas, no es como que. No sé, en Dial, por ejemplo, hay ciertas circunstancias que no hay una vuelta atrás. Que, como te ha visto un depredador determinado que es más rápido que tú, va a ir a por ti, te va a matar, hagas lo que hagas, y cosas por el estilo. Vale, ya estamos. Le damos y empezamos el directo. ¡Qué bien! Es de noche. Es de noche. No podía ser de otra manera. Mira la luna ahí bajando. Parece que vaya a venir hacia nosotros y a destruir la Tierra. Pues tengo que comer ya. Tengo que comer ya. Ya sabéis que al principio. Al igual que en Dial también, de hecho, la barra de comida es muy pequeña y se vacía muy deprisa. Y estás constantemente comiendo y bebiendo, hasta que crece lo suficiente como para, pues, relajarte un poco. Vale, allí hay. Como IA, ¿no? Parece. Sí. Están todos ahí juntitos. No sé qué estarán haciendo, espero que nada pervertido. También he iniciado una encuesta en Twitter, y es una encuesta importante porque me he dado cuenta, y no es que, o sea, no sé cómo me he dado cuenta ahora y no antes, de que claramente si quito la cam durante los directos de Dial, como hago las emisiones en 720p, que es lo máximo que puedo hacer con mi conexión, si quito la cam le estoy quitando una carga de bitrates a la emisión, de manera que si quito la cam se verá mucho mejor. El propio gameplay de Dial, con mucha menos pixelación y artefactos en pantalla, etcétera. Así que ahí está vuestra elección. A mí se me seguiría escuchando, simplemente no me veréis el careto que tengo. Que es verdad que a mí me gusta poner la cam porque a mí me ayuda. Yo gesticulo mucho y mi forma de expresarme. Si no me veis, como que siento. No me siento más inseguro, ¿no? Si solo dependo de mi voz. ¿Qué hago, tío? Me estoy muriendo de hambre, no veo nada para comer. Intento matar a uno de estos. Es que me va. Hostia, me van a matar a mí. Sí. No sé. Yo lo intento, pero. Como se defienda, como se dé la vuelta. Creo que adiós, ¿eh? A ver, a ver. No, 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 no. Hostia, tío. Voy a morir. Voy a morir, ¿eh? Se ha dado la vuelta, me ha mordido, me parece. A ver, vamos a alzar el vuelo. Y a. Yo qué sé, ir a algún sitio. A buscar comida. No puede ser tan difícil encontrar comida. Esto, los lagartos esos, yo qué sé. Cualquier cosa me vale. Hola, Bell se llama el grupo.
Me encanta vuestra. Bueno, el nombre de los grupos son muy. Ok. Pues vale. Pues el grupo de hoy se llamará Hola Bells. Que también he puesto en la descripción que no puedo aceptar ya más gente en Roblox porque tengo la lista llena. Se llenó en el último directo, el del Giganotosaurus. Sigo sin encontrar comida, voy a morir. ¿Me suicido o algo? Yo qué sé. ¿Es eso? No, eso es caca, creo. ¡Eh! ¿Hay algo ahí dentro? Hay como una cosa. Será un nido, ¿no? Creo que es un nido. Pues voy a morir. Entonces, sí, es un nido. Es un nido. Espera, ¿puedes matar los nidos y puedes matar? Bueno, matar, matar. Puedes romper los nidos y comértelos, ¿no? Si mal no recuerdo. A ver, a ver. No, o eran los huevos. Los huevos sí, que me acuerdo bien. Pero los nidos no lo sé. Giga Pack Pack. Estoy haciendo algo un poco nazi, pero es que me estoy muriendo de hambre. Pues. No parece que se rompa. Bueno, sí, lo he roto, pero no me he alimentado de él. O sea, lo que acabo de hacer es putear a un pobre grupo de giganotos solo porque pensaba que podía alimentarme del nido, pero no es así. Bueno. Ah, y verdad, también he puesto una encuesta en el propio. Vale, este tiene que ser Kiamel, que me ha dicho que tenía un Fantasy Crystal Quatlus o algo por el estilo. No, es. Sí, ah, pues sí, será él, supongo, ¿no? Con otro nombre, no sé. Pero bueno, si me ayuda. Si me trae comida o me dice dónde. No sé, no sé dónde hay comida ni. Bueno, vaya, que tampoco. Si muero, muero, no pasa nada. O sea, soy un bebé, o sea, acabo de spawnear. Y no creo que. Vale, me han pillado. Nos han jodido el nido. Ha sido un Quetzalcoatlus bebé. Oh, Dios mío. Si soy capaz de llegar hasta ese cuerpo de ahí, alabado sea. Alabado sea Charles Darwin. Vamos por allá. Venga. Pues una encuesta. He puesto una encuesta muy tonta de que, pues, cuántas ganas tenéis de jugar al Quetzalcoatlus en The Isle, ¿no? Que sabemos que está, pero no está. O sea, no está público, no lo puede jugar la gente en los servidores. Entonces, ¿cuántas ganas tenéis de probarlo, de jugarlo de verdad en The Isle? He puesto, pues, ninguna, pocas, bastantes, muchas y muchísimas. Y ya está. Ya que, pues, estoy jugando con el Quetzalcoatlus en Dinosaur Simulator, pues. Caju Team, yo no soy Caju. Este de aquí sí que es Caju. Yo no. Un cisne. ¿De qué? Ah, Deinokeirus, vale. Pues está chulo. Al menos es un cisne y no un dragón o una cosa fantasiosa. Pero vaya, que sigue, no sé, un poco. Un cisne del tamaño de un dinosaurio, pero bueno. Torbo, Torbo. ¿Quién es este Torbo? ¿Es alguien? ¿Es uno de los nuestros o no? Este sí, este ha dicho Bells. Así que sí. Tengo un hermanito. Este no, este es Giri. Y quiere hacer un grupo de kaijus, por lo visto. Y este de aquí es el Headless-saurus, ¿no? Sí, Headless-saurus. Que tenía un efecto, unas partículas aquí muy, muy graciosas. Ve con cu. Te van a dest. Bueno, te van a comer con patatas. Ojo, ojo que te comen. Ay, madre. Pues ya está, pues ya lo han comido. Ya se lo han comido. Nos hemos quedado sin cadáver de espino ya. Pues tocará buscar comida otra vez. Bueno, por mí bien, o sea, al menos tengo un propósito en la vida. No es como cuando ya lo tienes todo y ya es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues. Pff. Que algunas personas me han mandado a través de comentarios juegos de Roblox relacionados con dinosaurios o animales. Lo que pasa es que están muy verdes, más verdes incluso que Primal Life. Y Primal Life está. Van mejorando, ¿no? Poco a poco van añadiendo cosas y tal. Están trabajando en ello. Y no digo que sea malo, o sea, porque un juego esté en una fase tan, tan temprana que ni siquiera se puede evaluar. Que no puedo valorar un juego en el que, pues. Es que es imposible, da igual.
Entonces hay que esperar a que sigan trabajando con ese juego y que el día que sea viable, pues tal. De entre todos ellos había uno de la sabana, de animales de la sabana, de leones, gacelas, ñus y otros animales que ese me llamó la atención. Pensé que estaba bien y que si solo el mapa fuera más interesante y tuviera, yo qué sé, que los animales no spawnearan en el mismo lugar porque se matan entre ellos. Y es simplemente como para testearlo, ¿no? Para testear los animales, su movimiento. Que tenían pues cosas chulas porque el león podía agarrarse detrás del ñu y con las garras y morderle como hacen en la realidad. Y otras cosas que dije, hostia, pues para ser. O sea, que está bien hecho, ¿no? Está bastante bien. Entonces, ese sí que me gustaría ver cómo. Bueno. Si algún día llega al nivel o se parece a esto, a Dinosaur Simulator. Este tiene un sistema de crecimiento, pues tiene la comida, la estamina, la salud, todas esas cosas las tiene bien, ¿no? Tiene una estructura, es jugable Dinosaur Simulator. Si no, no lo jugarían miles de personas o centenares. Y juegan a este y no juegan a otro por eso mismo, porque este tiene no solo el contenido, sino el tiempo, la experiencia y todo lo demás. Entonces, pues bueno. Ese que probé de los pájaros es el Bird Simulator. Este también estaba bien, pero claro, ya, pues. Puestos a elegir, pues prefiero jugar a este. Puesto a elegir un juego de Roblox, pero es el Dinosaur Simulator, creo que sí. O sea, definitivamente. Creo que es obvio, no sé. Este juego está completo, los demás no. O tienen muchos bugs, o son. O tienen, no sé, cosas que no. Que no están listos, no están listos. Si un juego no está listo, no está listo. Y no, no es que sea malo, o es que sea. Nada igual. Puede tener potencial, pero es que ni siquiera puedo decir eso, no puedo decidir eso. Cuando solo tiene unos pocos modelos y no están ni del todo animados, ni tienen pocas cosas. O sea, se nota que, bueno, ánimos para las personas que estén desarrollando esos juegos, porque obviamente, pues, me estoy muriendo de sed por hablar. Por suerte tenemos agua aquí, ¿verdad? Juego. Sí, vale. Es que sé que en este mapa precisamente hay veces que el agua no es agua, sino es, yo qué sé, otra cosa. Te engaña, una trampa. Alabain Islands. Sí, algunos de estos juegos que me habían pasado, lo que sí que podía apreciar es que los modelos están bien. Bastante bien. Y que bueno, que obviamente pues van a tardar en llegar a un punto en el que el juego sea deseable para la gente para jugarlo. Mira, ya estamos. Estamos ya adultos, pero hay que comer. Hay que comer. Estamos en un punto crítico, de hecho. Si no comemos pronto, moriremos. Y aún somos juveniles. Aún somos juveniles, por lo que no sé yo el poder ahora mismo si seríamos capaces de tumbar. Yo qué sé, a ver. Vale, aquí hay comida, parece. Si me dejasen comer, que no sé yo, pues sería un detalle. El otro día jugando a DL me pasó algo que me hizo mucha gracia. Me cabreó, pero fue listo, ¿no? En el mismo servidor en el que estuve con el Shantungo. En ese mismo servidor, pues creo que, no sé, me empecé un carnívoro, ¿no? Me pillé un velociraptor, lo pasé a Herrerasaurio. Y mientras estaba paseándome con el Herrerasaurio, estaba buscando comida, ¿no? Para carroñear cadáveres o lo que sea. Y hay un espinosaurio adulto, no sé si adulto o juvenil, no lo sé, pero espinosaurio con un cadáver, ¿no? Ahí, entre sus pies. Y digo, a ver si me acerco y lo como. Y como no parecía que fuese capaz de ir a robarle directamente, pues a ver si es majo y me deja comer, ¿no? Porque a veces hay gente que es maja y te dice, bueno, pues pégale un bocado, mierda, que este viene a atacarme. Uf, menos mal. Menos mal. Creo que este sabe que me he comido el nido. Bueno, si no lo sabe, pues. Pues eso, que yo fui a comer de ese cuerpo que estaba custodiado por ese espino. Yo le rugía y le hacía el gesto de la amistad, como diciéndole, quiero comer, o sea, ¿me dejas? ¿No? Yo estaba esperando que usara algún rugido o que se agachara para indicarme sí o no. Pero el tío no dijo nada. O sea, no decía nada, se callaba. O sea, el dinosaurio no hacía ningún rugido, estaba en silencio.
No estaba ausente porque iba moviendo la cabeza, o sea, se notaba que no estaba ahí, pero no me hacía caso. Y yo digo, bueno, sí, supongo que significa, o sea, yo me iba acercando, iba haciendo sonidos, tanteando, y es como que no, estaba ahí quieto. Y digo, bueno, ¿será que me deja, no? Me acerco, me muerde, me mata. Ya está. Y pensé, bueno, pues listo, porque no ha faltado a ninguna de las normas del servidor, porque los carnívoros pueden defender su comida, o sea, pueden defender un cuerpo, pueden hacer corpse guarding, porque son carnívoros, y bueno, tienen derecho a si no quieren compartir la comida, pues no compartirla, ¿no? Y hacer advertencias o directamente matar a aquellos que vengan a comérsela, ¿no? Y claro, yo fui a comerme la comida y le pues no me dejó, me mató y ya está, y se acabó. Que podía haberme avisado perfectamente y donde yo no hubiese ido a comer de esa comida porque obviamente no quería morir, ¿no? Pero no, no, él prefiero que viniese y o sea, fue muy listo. O sea, me cagué en sus muertos, pero al mismo tiempo pensé, pues mira qué bien. Lo ha sabido jugar bien. Y ya está, simplemente eso. Vale, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está el grupo? Que por cierto, lo puedo mirar. Ah, mierda, que está el chat aquí en medio. Como, voy a hacer el chat un poquitín más corto. Vosotros no lo veis, yo sí que lo veo. El chat del directo. Vale, me está tan corto que, pero bueno, como tampoco habla mucha gente, imagino. Está lleno, creo que sí que está lleno, porque mira, la barra está bastante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si no está lleno, faltan. Menos mal que era Procilla. Digo, este me va a comer. Ha venido a matarme. ¿Alguien sabe cuándo empezará el directo? ¿De qué estás hablando? Kevin Oscar acaba de empezar ya el directo. No, no se ve. Está la emisión rota. Y ya no me he enterado. No, ¿verdad? Todo está perfectamente. Todo está. Sería mejor irse al normal. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al normal? ¿Qué tiene de malo este? ¿Qué tiene de malo? Ahora a ver. El chat de aquí. Ya, pero yo no uso el chat. Yo uso el chat del directo porque. Porque tiene prioridad, no sé, estoy haciendo el directo y aunque no lo esté mirando constantemente, pues sí que le echo un vistazo. Mr. Lucho. Vale, si te veo por aquí, Mr. Lucho. Vale, ya te veo, ya te veo. Pues mira, le doy aquí a Pax. Le doy a. Es que a lo mejor no puedo ni invitar. Porque yo no soy el líder, ¿verdad? Pues vamos a hacer eso. Me voy a pirar del grupo y voy a crear uno, ya está. Porque es la única manera en la que yo pueda. Hacer eso. Pack leader. P2 pack. Create. Leave. A ver cómo hacemos esto. Vale, ahora. Nombre. Bell subs. Y no tan subs. Porque realmente me da igual. Quien quiera unirse se une y ya está, sea o no sea sub. Invite. Procilla y Camel. Seguro. Aquí está, invite. También. Y el señor Lucho, o Mr. Lucho, también quería. ¿Alguien más que estaba por aquí? De momento no. Vale. El chat está un poco roto. ¿Te refieres al chat del juego o al chat del directo? Supongo que al del juego, ¿no? A ver, voy a echarle un vistazo al del directo, al del juego. Si verdad está roto, no, esto no es el chat, esto es el chat. Yo no veo que esté roto. Porque, ¿cómo lo sabes? No sé cómo sabes que está roto. En el normal lo arreglaron. Joder, pues. Bueno, sí, supongo que podemos irnos al normal. No sé qué opináis. ¿Nos vamos al normal o no nos vamos al normal? Depende de lo que digáis. Está lleno, lamentablemente. Este sí, este ahora mismo sí que está lleno. ¿Queréis que nos vayamos los pedos? Ya, el Gallus, es verdad que el Gallus Island no está actualizado, ¿no? A la versión más reciente y muchos dinosaurios de los nuevos no aparecen. Perdón por hablar. No, no, tranquilo, no te lo tomes a mal. No te lo decía mal, ¿eh? No te lo decía mal. Simplemente, pues me. No sé, no. No entendí por qué decías eso. O sea, ¿qué te había dado a entender que no había empezado aún el directo? Pero no, no te preocupes. No te ofendas por lo que he dicho. Si es que te ha ofendido. Me disculpo. Vale, pues dicen que sí, ¿no? ¿Queréis que nos vayamos al mapa normal? Pues nos vamos al mapa normal, total. Además, allá siempre hay más comida y cosas, ¿no?
Vale, ¿cómo hacíamos esto? Dándole aquí, ¿verdad? En menú y luego a Maps y tendrá que cargarse, eso sí, pero bueno. Vale, habíamos dicho que el normal era el... Bueno, espera que aparezca la lista de mapas porque no aparece. Ahora no aparece la lista de mapas. ¿Cantamos una canción para que aparezca o qué? Vaya. Supongo que ya aparecerán, porque ya sabes cómo es esto, ¿no? No sé. Todas las decisiones que tomo son malas. Haga lo que haga, cualquier decisión es mala. Pero no es que sea culpa mía, es que ocurren cosas al margen de mi control que me lo fastidian. Como ese día que estaba haciendo un directo de DI y hubo una actualización. Y a mí me tocó de lleno, ¿no? En el directo y fue como, vale, vamos a cortar el directo, vuelvo cuando termine la actualización. Fue muy divertido. Esto sigue sin ir, ¿eh? Voy a cerrarlo y volver a abrir el dichoso Roblox de las narices, me cago en todo. Oh, qué triste. Tener que hacer esto me entristece un montón. O la pantalla en negro. Decido la pantalla en negro. Seguro que mucha gente vino al directo a disfrutar de esta pantalla en negro ahora. Es el mejor momento, es el punto álgido del directo es este. No sé qué estoy haciendo. Roblox, Dinosaur Simulator. Venga, le damos al play. Quito esto. No, no lo he hecho bien. Porque no he esperado a que se abriera. Tengo que darle, esperar a que se abra el dichoso Roblox, el cliente. Y entonces, cerrar el navegador. Ahora sí, venga. Son muy cortas, sé que son muy cortas. Una sesión. No, no voy a hacer nada de dibujos. No voy a hacer nada de dibujos, gente. Que os quede claro. Por mucho que os enfadéis y que me odiéis de por vida, y yo. No, porque no puedo. ¿Qué tendría? Tendría que usar muchos eufemismos. Si un dibujo no me gusta, ¿qué digo? Uy, no me gusta. Personalmente pienso que no me gusta, ¿no? Entonces, tendría que usar muchos eufemismos para no hacer sentir mal a la gente. No solo eso, sino que además tampoco a mí personalmente no me interesa. Y si decís eso es porque se lo habéis visto hacer a otro youtuber seguramente, porque casi siempre cuando me recomiendan algo es porque se lo han visto hacer a otra persona y me dicen, hazlo, hazlo, porque se lo he visto hacer a otro y me ha gustado, así que quiero que también lo haga este otro youtuber. Lo cual me parece bien, me parece, o sea, lo entiendo, pero no me apetece. O sea, hablo de paleoarte porque, mira, porque es así, está muy bien y tal. Una cosa es eso y otra cosa es evaluar dibujos. Dibujos de gente y lo siento, pero no. O sea, es la verdad. Me da igual que sea una decisión impopular, que sea mala persona, pero no quiero hacerlo. No quiero opinar sobre dibujos que hace la gente porque, bueno, pues la gente pone su ilusión ahí. Encima, voy a tener yo que decirles. La cosa es que si lo hiciese, obviamente no sería nazi, sería bueno. Diría, pues mira, creo que le has puesto muchas ganas. No, no lo diría de esta manera, pero me entendáis. Me aseguraría de no herir los sentimientos de la persona que he dibujado por todos los medios. Pero eso significa que estaría haciendo algo que realmente no quiero hacer. O sea, no quiero hacer eso. Que os quede claro. No quiero recibir dibujos de suscriptores ni de nadie. Y comentarlos o hacerle una review o mostrar. Nada de eso. No quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Ya está. Lo siento si me odiáis de por vida. Main menú classic. ¿Cuál era? Al final. Main, ¿no? Porque aquí default no aparece default. Creo que la de por sí se pone por defecto, ¿no? Así que vamos a darle. Como me equivoque, me ensarto. Me ensarto. Con un ensartador. Sí, es esta, ¿no? Es esta. Cuando vea el árbol mágico, entonces. Ya está, es esta, es esta. Es esta, con todos estos sauroposeidones. Y estos megabores y este es el Carcharodontosaurus, ¿verdad? Este es el. No, albino terror, vaya. Aquí está el dúo. El dúo dinámico, yo qué sé.
Este es el. Ah, mira que. Este es original. Mira, este se ha hecho un Sauroniops. Bueno, o es una IA. Creo que es una IA. O no. Va como muy, muy fijo, ¿no? Bueno, ya se ha parado. ¿Dónde hay comida? ¿Dónde hay comida? La pregunta. La pregunta de siempre. Ah, mira, ya están aquí Procilla y caca de vaca. Hostia, caca de vaca. Creo que ya lo había leído este. Caca de vaca. Gran nombre, mejor persona, seguramente. Caca de vaca. Soy como un niño pequeño riéndome por estas cosas. Todos somos un niño pequeño en el fondo, porque el niño no. El niño estuvo ahí un día, ¿no? Entonces, por mucho que tú lo sobreescribas, el niño ya ha sido y no puede dejar de ser. No sé si me explico. No significa que seamos niños toda la vida, que no maduremos nunca. Pero no es tan sencillo como decir, mira, puedes ver, es el niño y luego eres adulto y el niño ya nunca más volverá. Es como, si, lo mataste, mataste al niño para ser el adulto. No es eso tampoco. Would you like to join? Rulers. No me gusta el nombre de Rulers y dudo mucho que sea cosa de mis suscriptores. A menos que al señor Caca de Vaca le haya dado por hacer este grupo. Vamos a hacerlos. Hacerlo. Voy a hacer yo el grupo. El grupo se llamará Losers. No, no, no. No, no os lo voy a hacer eso tampoco, no lo voy a hacer. Yo lo haría por mí, porque a mí me gusta siempre jugar con el antagonismo, de decir, mira, todo el mundo quiere ser el pro y el mejor, pues yo quiero ser el peor y el más mediocre, porque me gusta llevar la contraria, pero vosotros no os voy a inculcar esa mentalidad, porque sería injusto. Así que vamos a llamarnos Dinos Locos Chachiguachis. No sé si es peor este o el otro, pero bueno, da igual, vamos a hacer este y ya está. Nadie va a querer aceptar la invitación, vais a ver. Vais a ver. No, le he dado el botón que no es, pues soy subnormal. Invite tu pack, ahí está. Caca de vaca. Espérate, 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 que viene alguien aquí. Que este me quiere comer, este me quiere comer, pero vas a ver. No lo sé si me quiero comer, pero por si acaso. Que puedo volar. Vamos a darle uso a esas alas tan bonitas. Procilla. Bueno, ya está, ¿no? Ya está. Ya está, ya está. Venga. ¡Ay, sí! El señor este. ¿Cómo era? Mister. No, pero no está aquí, Mister. No me acuerdo el nombre ya. Era Mister algo. Mister Rodolfo, no lo sé. Close. Y. ¡Pack! Venga, ya está. ¡Hala! Ahora a buscar comida. A ver. Caca de vaca. Caca de vaca y con B alta y K, ¿no? Que significa tonto en japonés. Caca de vaca. Peor aún. Más friki aún. Ah, mira, es un Dodo Christmas, ¿no? Dodo de Navidad. Las lagartijas del amor. Aquí, los snacks. Aquí están los snacks. Venga, di que sí. Hombre, porcilla, ¿qué tal? Qué bien te queda el gorro. Y Guiamel también. Es cría, supongo que ha tenido que reiniciar o cogerse otra skin, no lo sé. Este es el Fantasy, ¿qué tal Quadlus? Que cuanto más lo veo, más me acostumbro a su skin y menos. Menos mal rollo, mal rollete me da. Hoy no hace tanto calor. Como veis, no tengo el ventilador puesto porque hoy ha hecho mucho viento y ha empezado a llover también. Y obviamente, pues yo me alegro un montón. Porque la otra noche ni siquiera pude dormir. O sea, hacía una humedad, un asco. Oh, no, imposible. Ahora de repente alguien está cocinando. Huele a comida. Busco comida en el juego y alguien está cocinando en la vida real. Bueno, la vida real. En el mundo físico y tangible del cual todos estamos. Mierda, que no puedo beber agua. No puedo beber agua, necesito acercarme a la orilla. Ni no ni. Es que me gustaría ver un Quetzalcoatlus en Jurassic World. De hecho, me gustaría ver muchos dinosaurios en Jurassic World y al final no innovan. Siempre repiten lo mismo. No sé si fue que en el Jurassic World sí metieron el anquilosaurio, pero
En ninguna de las anteriores de Jurassic Park. Ay, 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 ay. No sé quién eres, pero por si acaso, vuelo. Probablemente sea un suscriptor, porque ha venido muy directo a mí. Vale, se están peleando con este. Con este tal. Voy a bajar a ver si puedo. Uy, 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 uy. Uy, ¿se han comido aquí a Mel? Aún no soy adulto, no creo que tenga lo que hay que tener, ¿no? Para derrotar a este. Tengo muy poco ataque, no creo que pueda hacer nada. Este va como muy, muy enfocado hacia mí, ¿eh? No me. No, ya se ha pirado, ya se ha pirado. Ya se ha olvidado. Pues eso, aquí al menos. Creo que leyendo los foros de día, leí que iban a. O sea, en un futuro tenían planeado hacer que spawneasen carcasas. Porque ya sabéis que ahora hay un sistema de carcasas, con los cuerpos se convierten en carcasas y se ven los intestinos, las costillas y todo el rollo, que queda muy bien, ¿no? Pues aparte de la IA, que tiene que ser implementada en el futuro, algún día supongo, también quieren hacer que spawnen directamente las carcasas, ¿no? Y bueno, pues. Lo leí en los foros, o sea, puede ser mentira perfectamente, pero. No sé, no pensé que harían eso. Lo de las carcasas. O sea, me parece bien lo de la IA. Que haya IA, o sea, que haya otros dinosaurios que no sean jugadores, ¿no? Para que haya suficiente comida para los carnívoros. Si lo ponen un poquitín más fácil. Porque los carnívoros siempre será más difícil jugar como carnívoro que jugar como herbívoro, ¿no? Cada uno tiene sus cosas, sus. Es divertido, ¿no? A mí me gusta jugar como herbívoro, como ya comenté en el vídeo del Shantou, por las razones que ya expuse. Pero obviamente, como carnívoro, pues también, ¿no? Jugar como el cazador. Esa tensión de, Dios mío, no encuentro comida, Dios mío, me estoy muriendo de hambre, tengo que hacer. Es muy estresante, pero obviamente al mismo tiempo también. Aparte que sabes que te pueden comer los otros carnívoros, o sea, eres carnívoro. Y los otros carnívoros también van a por ti. Mientras que si eres herbívoro, los otros herbívoros no van a matarte. No, no tiene mucho sentido en principio, ¿sabéis? Ups. Dios, estos sauroposeidones están aquí muy, muy. Esta es la IA. Es inteligencia artificial, entrecomillando mucho la parte de inteligencia. Vale, pues estamos bien, estamos bien. Veo futuro. Veo adultez, ya. Veo un quetzal adulto. Pronto. Muy pronto. Y huelo a comida. Y huele muy bien, además. No sé, no sabéis lo que duele tener vecinos que cocinan bien, ¿no? O sea, que cocinan mucho y encima cocinan bien. Es muy frustrante. Y encima son los mismos vecinos que gritan mucho y te obligan a cerrar la ventana para que en tus grabaciones no se les escuche gritar como posesos. No sé, la vida. Oh, it's a dodo. It's a dodo. Y un Fénix Aquilobator. Está muy chulo el Fénix Aquilobator, ¿eh? Y para que yo diga eso de una criatura de estas de fantasía, pues. Es que está muy bien hecho. Es que fijaos, está muy, muy bien hecho, ¿eh? Que activaras el chat. Sí, claro, para tener ya dos chats y que me explote la cabeza. Lo que pasa es que me estreso mucho en estos directos de Roblox y no queréis que me estrese. No queréis que me estrese porque entonces ya nadie lo va a disfrutar, os lo aseguro. ¿Veis? ¿Dónde estás? Que no sé qué, que no sé cuál. O sea, me lío mucho, me lío mucho. No puedo estar leyendo el chat de esto. Prefiero tener el chat del directo, porque a veces hay gente que me propone cosas interesantes, mientras que el otro es muy, muy estresante, muy. Me agobio con facilidad, yo lo siento. Ah, mira, tu micilla también se ha metido. Vale, pues mira, voy a aprovechar ya meter a las personas que se han conectado ahora, que serán Elisa Crack y el Tomicilla. Tomicilla, Invite to pack. One second. Aquí está. Y Tomicilla también. Vale.
Bueno, a ver qué decís por aquí. Gente diciendo hola, yo me alegro mucho de que saludéis, yo saludo de vuelta, hola de vuelta. Me gusta Bells. Me gusta, coma, Bells o me gusta Bells, o sea, te gusto yo. No pasa nada. En ambos casos, me parece bien. O sea, de verdad, o sea, no con sacar, con sacar. O sea, ¿por qué me iba a parecer mal? Nada relacionado con me gusta. Todo lo que sea me gusta, a nosotros nos encanta. ¿Ves la? A ver. ¿Qué dice aquí de la criatura? De los dinosaurios, mejor es el Shastasaurus. Mete. Bueno, pues estás hablando de stats, ¿no? Ya. El Shastasaurus. Shastasaurus era. ¿Cuál era el Shastasaurus, gente? ¿Cuál era el Shasta? Ahora no. Era uno acuático, el Shastasaurus, ¿verdad que sí? ¿Por qué el dinosaurio es gigante y vuela? ¿Qué dinosaurio? ¿Te refieres al Quetzalcoatlus? Porque no es un dinosaurio el Quetzalcoatlus. ¿Sabes por qué vuela? Porque sus huesos están huecos por dentro. Pesan muy poco. Todos los pterosaurios pesan poquísimo. Son muy livianos. Pero muchísimo. Si no podéis ver un documental de los tantos que hay por ahí hablando de pterosaurios en YouTube. Y lo explican bien el por qué vuelan. Básicamente el viento se los lleva. O sea, esos abren. Planean más que volar en el sentido de que no agitan mucho las alas. No las agitan mucho, a diferencia de la mayoría de aves. Sino que están más así, en plan, que dejan que el viento les lleve, ¿no? Por las corrientes. No tienen que gastar mucha energía volando realmente. Y esto se ve muy bien en el Quetzalcoatlus de The Isle. Se ve muy bien. Ojo, quiero que lo metan ya. Y quiero que empiecen a. No sé, quiero muchas cosas, pero hay que ir por partes, obviamente. Y no hay que agobiarse tampoco. Mira, Tomicilla ha venido con él. Con él. Es el que jugué el otro día, es el Diplodocus, ¿verdad? Mira lo que hermoso el Diplodocus. También es muy hermoso el Apatosaurus, por eso lo quería probar. Pero ganó el Quetzalcoatlus. Creo que la gente, algunas personas no entendieron bien la pregunta que hice en la encuesta. Era cuál os gustaba más, no cuál era el más fuerte ni el más poderoso. El que os gustaba más estéticamente. Porque como. O sea, ya sabéis que yo los quiero probar todos, sean cuales sean, ¿no? Quiero jugar, quiero probar todos los animales o dinosaurios de Dinosaur Simulator. O sea, tarde o temprano terminaré abarcando los más fuertes y los más débiles. Así que realmente da igual quién sea el más fuerte, ¿sabéis? Porque da bastante igual. Vamos a intentar matar a este, venga. ¿Esto qué es? Un Cosmoceratops. Pues mira, Cosmoceratops. Te tocó. Y hay un juego de dinosaurios en Steam que se llama. ¿Cómo se llama ese juego? Oh, Dios mío. Ah, vale, Porcilla, que es un pedazo de. Vale, es el Kaiju ese, ¿no? Sí, Kaiju. No, lo quería matar yo, era mi presa. Era mi presa. Bueno, pasa nada, gracias por. Gracias por echarme una mano. ¿Qué iba a decir? Eso, ¿el juego cómo se llama? Ah, mierda, ¿cómo se llama ese juego? No es muy conocido. El nombre original era Proyecto Crinosaurus, porque estaba hecho con el CryEngine, ¿vale? Con ese motor gráfico. Pero le cambiaron el nombre y ahora tiene otro nombre. Oh, es que no me va a salir el nombre de ese juego. ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe el nombre de ese juego? Bells, ¿es probado ya el Balaur? Sí, he probado el Balaur. Lo hice en directo, además. Está en el canal. Oh, por fin soy adulto. Fantástico. ¿Comida? No, no hay comida. Pues a buscar comida. Venga, que soy adulto y la barriga se me ha ensanchado. He hecho pum, pum. Joder, ¿cómo se llama ese juego? Es que es muy poco conocido, tiene muy pocas reviews y es como The Ark también, o sea, en plan supervivencia, pero tiene como misiones. No puede, no sé. O lo miraría ahora en Steam, pero sí que ya tengo la Steam abierta, así que no quiero. Ya se lo han matado. Vamos a comer nosotros también. El pequeñajo este. Va, ya está bien, así. Oh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo ha dicho alguien por aquí? No, Arcotecno, otro. Seguid pensando. Me llamo Brisprotarmi, no puedo aceptar más gente. Tengo la lista llena. Son 200 personas, la tengo llena. Mi dino favorito es el Diplosaurus. El Diplodocus, quieres decir. Sí, el del cuello largo, ¿no? El Diplodocus.
Me encanta el Quetzal 4. Sí, a mí también me encanta. ¿Eres Bells? ¿Por qué? ¿Me quieres matar por ser Bells? Supongo que sí. No lo sé. ¿Quién es Bells? Porque depende, depende. Depende. Es que le voy a decir eso. Voy a decir depende. Ah, es. Ah, vale. Sí. Ya está. ¿Veis? Es muy, muy agobiante el chat del Dinosaur Simulator. Prefiero tenerlo quitado. Y pues mira, ese es el Megabore, que es la fusión de muchos dinosaurios. Una fusión de un triceratops, de un estegosaurio por la cola. Lo de la espalda es de Godzilla, porque sí. Tiene como una especie de caminar en plan gorila, como el espinosaurio de antes, ¿no? La concepción del espinosaurio. De andar gorilacio, es que no sé cómo se le llama eso, da igual. Knuckle, walking, da igual. Y yo qué sé, algo más, ¿no? No sé, es un híbrido múltiple que tiene muchos stats, muy fuerte, mucha chipiruli y se desbloquea con eventos especiales de los cuales, pues, me da igual porque tampoco lo quiero probar ni lo quiero jugar. Porque no es un dinosaurio, es un monstruo del Averno. Anquilosaurios. Están los dos juntitos, así que no me atrevo a tocarlos. Ahora vuelo más lento, se nota, ¿eh? Se nota que vuelo más lento. Se nota porque creció. Ya no me quedan voladores por probar. Ya los he probado todos. ¿Me queda alguno más? He probado el Pteranodon. He probado el. No sé, uno pequeñajo que había por ahí. He probado el Hatzegopteryx. El Quetzalcoatlus. El Balaur, que no cuenta realmente. Porque no es un pterosaurio. Pero bueno, también planea. Entonces, bueno. ¿Alguien ha dicho el nombre del juego? No, no lo he dicho. Casi, sí, casi, casi me traga. El Mosasaurus también. Bueno, el Mosasaurus. ¿Alguien me está comiendo? ¿En qué mapa estás? Estoy en el normal. ¿Alguien me está atacando? No, así me estoy muriendo de sed. Vale, perdón. Let me. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Alguien quiere que lo agregue? Quizá. Make nest. Voy a hacer un nest aquí mismo porque YOLO. A ver. Espérate un segundo. Hay un glitch debajo del mapa. Vale. Un glitchero. Un glitchero. Hay un glitchero debajo del mapa. Corrección. Creo que una vez me pasó lo del glitch este. A ver, que mi cerebro procesa a velocidades muy bajas. Por lo que. Vale, toma. Voy a poner un nest aquí y ya está. Y pues mira, así. Y me voy volando. Mira, comida. Lo que tengo que hacer ahora es beber agua, pero bueno. Beber agua realmente tampoco no es muy difícil. Pues vamos por ahí hasta que encuentre. Ahí mismo, mira. Ahí tenemos playa. Aquí tenemos playa. El vídeo de Ark que no se subió el lunes porque no pude, pues se subirá mañana, que es jueves, ¿vale? Para quien esté interesado. Y no os digo con qué dinosaurio o con qué criatura voy a jugar. Porque, no sé. Porque, sorpresa. Tampoco que sea nada del otro mundo. Porque a mí no sé, me apeteció jugar esa criatura. Al que jugué el grifo fue porque me apeteció, no porque fuera chichipistachi. No sé. Si no habéis jugado el dragón también. El dragón es como ya lleva mucho tiempo por ahí. Y tampoco. Algún día quizá. Pero ni siquiera es un dinosaurio, ni es un animal que ha existido. Así que lo del grifo fue una decisión un poco. No lo sé. Me gustó jugarlo, el grifo. Me gustó, no sé. Les tengo cariño a los grifos. Es como que no. Mucho dragón por todas partes. Pero los grifos no tienen tanto amor por lo general. No sé. Pero tío, son medio león, medio halcón. Al menos es una mezcla de dos criaturas reales, ¿no? Una criatura mitológica. Mientras que el dragón es un. Qué sé. A ver, que el dragón realmente en todas las culturas está basado en animales reales. O sea, tiene rasgos de animales, ¿no? Lo que pasa es que está tan bien combinado que el resultado es algo completamente nuevo. Que nunca dirías, bueno, aquí han sacado esto de un reptil, esto es de dinosaurio, esto otro es de serpiente, esto es de no sé qué, ¿sabéis? Mira, este es el espino nuevo. Que de hecho, ya probé el espino nuevo y el carno nuevo. Lo que pasa es que no hice un vídeo específico porque ya tenía uno del carno y el espino.
Están en el canal. Perdón, o sea, el directo del Giganotosaurus, al final, jugué con el Carno nuevo y con el Espino nuevo. Y me da miedo que este me ataque porque no son los nuestros y tampoco quiero morir. Eres sub, vale. ¿Cuál eres? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa. Voy a intentar agregar a todo el mundo y se acabó. Pero no aquí. Aquí me van a matar, me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Ahora voy, ahora os agrego. Si estáis escuchando, no. No, no ansiéis, no. Tranquilizaos. A ver, invite a todo el mundo. Venga, invite. Superman, también. Este también. El Fuge. El Rat. El. Este. Este otro también. Y creo que ya está, ¿no? Bueno, alguno sería. Ala. Todos en el grupo. Pues soy adulto ya, ¿eh? Soy adulto. No sé si dará tiempo a llegar a Elder. No lo sé qué hora es. Depende. Nada. No lo sé. A lo mejor sí, ¿eh? Ni siquiera son las 6. Ni siquiera son las 6. Yo te cuido, Vels. Muchas gracias. Sois muy amables. ¿Va lento el servidor? Puede que vaya lento porque está muy lleno. O lleno de bichos muy gordos. Como todo eso, ese megaborde de allí abajo. Que tiene que ser Elder, supongo, porque es enorme, ¿no? O adulto. A ver, tengo que comer. Otra vez. Empezamos con un tentempié. Está el lagarto. Y. ¿Qué hace este atacándome? ¡Matadlo! ¡Matadlo por mí, esclavos! No, no. Esclavos no, o sea, yo soy un Quetzalcóatl y mis compañeros, pues son monstruos, básicamente. Entonces, más que esclavos, son, yo qué sé, mis guardias imperiales o algo por el estilo, porque. Mother of God. ¿Se lo han cargado ya? Ah, no. A lo mejor es otro, no lo sé. Pero bueno, yo le doy. Le doy candela. Ya que soy adulto, ya puedo, yo creo. Me están trayendo comida. Me están trayendo comida. Bueno, pues ya tenemos comida de sobra aquí. Uf, lo más que ahora se llena muy lentamente la barra, pero bueno. ¡Hala! Joder. Qué rápido se termina la comida. Hay que buscar más comida. ¡Food! Dice uno. Desesperado, muerto de hambre. ¿Escucháis al perro? Él también quería participar en el directo. Yo quiere participar en todos mis vídeos. Es mi fan número uno, el perro este. Y no, no quiero gritar mucho, no quiero que me escuchen los vecinos tampoco, ¿sabéis? Pero sí, es mi fan número uno. Siempre, siempre tiene algo que decir, ¿no? Es fan y hater al mismo tiempo. ¿Sabéis ese fan hater? Que por un lado te dice, te amo, soy tu fan número uno. Yo hago lo que sea por ti. Porque soy tu mayor fan. Y luego, por otra parte, te odia a muerte y te quiere matar. Es Yandere, ¿no? Ese concepto, ¿no? Te quiero tanto que te mato, pues eso. Un poco Yandere. Y eso los japoneses lo han plasmado bien con ese concepto de personalidad psicótica, ¿no? De eres muy apasionado sobre algo, tanto que lo destruyes. A ver. No digo que. O sea, por el mero hecho de ser fan de algo vayas a ser. Vayas a querer destruirlo, ¿sabes? No, no, quiero, no quería decir eso. Digo que hay casos en los que ocurre. Ya está. Simplemente eso. Faltaría más. Faltaría más. Y además, ni siquiera creo que haga falta ser fan de algo para apoyarlo. Para tener un buen concepto de esa cosa. Yo no soy fan de muchas cosas. Y aun no siendo fan. Pues siento una gran admiración o aprecio o gusto por esas cosas o personas o lo que sean, cualquier cosa. Sin ser fan, ¿no? Porque el fan es como que tienes que estar ahí siempre, ¿no? O sea, el concepto de fan es como algo. Como una relación a vida o muerte, no sé cómo decirlo. Algo como muy extremo, lo encuentro muy extremo, no sé. No es que sea malo, no, no digo que sea malo, ni que esté en contra, ya os estoy diciendo. Solo que yo no suelo posicionarme mucho como fan, o sea, no, no soy muy fan de nada en realidad.
Espero que eso no nos haga pensar que soy arrogante o algo. Oye. Este de ahí no es solo. Este no es nuestro amigo, ¿eh? Este no es amigo. Este está muy loco. Este está muy, muy loco. ¿Eh? Que alguien llame a la policía. Bells, ayúdame. Ah, vale, había leído Bells, ayúdame. ¿Y yo qué voy a hacer si solo soy un Quetzal Cuatlus? Tengo 143 de poder. Y estos bichos deben tener 500, o yo qué sé. No sé a quién tengo que agregar, pero bueno, vamos a agregar otra vez masivamente a la gente. Sin quitarle el ojo al bicho ese de ahí, que me da muy, muy mal rollo. Que está matando a todo Dios. A ver, invite, invite, invite. Invite, invite. Invite, 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 invite. Perdona, Vels, pero no ha sido tú, ha sido el otro, el que nos ha atacado. Es intruso, ¿no? No es un suscriptor, me parece. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Ves mis vídeos? Pues muchas gracias por verlos. No sé qué más decir. O sea, se me da muy mal ser youtuber en el apartado social, ¿no? De que si alguien dice, oye, veo tus vídeos, me gustan y tal, yo nunca sé qué decir. Es como, gracias, ¿no? Ya está, no, no. No puedo decir otra cosa sin que sea forzado o falso o algo por el estilo. No, no, no se me da bien. No quiero hacer. Casi, ¿eh? Casi, casi viene este. A ver, al final, ¿en qué quedamos? ¿Este es malo o es bueno? Bueno, malo. ¿Está en contra o a favor? ¿Es anti-Bells? Hombre, me está siguiendo. Yo creo que es anti-Bells, ¿eh? Yo creo que sí. Me voy. Me voy, chicos. Me voy al más allá. Os abandono. No, no te vayas, Bells. Bells, ayúdame. ¿Qué? A ver, ¿qué dice? Invasión pterodáctil. Pues sí. Pues sí. Yo cuando, no sé, a ver, cuando hago directo sobre un dinosaurio, me mola, o sea, me molaría que todo el mundo fuese el mismo, a poder ser, por eso de la manada, ¿no? De la uniformidad. Pero obviamente tampoco quiero instigar a la gente a deciros, os tenéis que meter con este para que todos seamos iguales, ¿eh? No. Que venga con, que venid con lo que queráis. Y creo que es más correcto así, no sé. Por muy bonito que quede ver, pues todos de la misma especie, ya queda bonito visualmente, queda bonito, sí. Pues eso, no sé. Yo lo menciono para que lo tengáis en cuenta, que a mí me mola el concepto, pero que tampoco me enfado si alguien viene con otra cosa. Es como, no, no eres de los míos, no eres de mi especie, fuera de aquí. No es eso tampoco. En Dial, por ejemplo, si estamos en un servidor de supervivencia, de realismo y tal, y yo soy herbívoro y viene un carnívoro, que es un sub, obviamente no voy a relacionarme. Como ya. O al revés, por ejemplo. O sea, quiero conservar lo que es el realismo. Es un rollo distinto. Cuando juego a Dinosaur Simulator es distinto. Es distinto, ya está. Es que es muy distinto. Esto es más. Viva la Virgen. Es más anárquico. Es más anárquico. A ver, ¿qué estáis diciendo? Mira, ya somos 1, 2, 3, 4. No, 3. Cuatro pajarracos somos. Aunque seamos especies mezcladas, que está bien, o sea, al menos somos pajarracos. Bueno, pajarracos, pterosaurios, ¿eh? Y esto que no lo he quitado aún, que soy un caos. Ya está, a la fuera. Estamos aquí. Uy, ha venido el Lord. El Lord Sith, tío, parece un. No sé. Es Darth Vader versión. Versión Kaiju, yo qué sé. Es muy negro, muy. Muy oscuro. Es el Mega. ¿Qué Mega? ¿Qué es Mega realmente? Ah, el Megabore, Megabore, vale, el Megabore, vale. Es que a veces la gente dice Mega y no caigo en la cuenta, que se refiere al Megabore. Vale. Tito, 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 ti. 39%, no creo que lleguemos a Elder. Antes dije que sí, pero dudaba y con razón dudaba, porque de adulto a Elder es como dos veces lo que tardas de bebé a adulto, ¿no? Quizá no tanto, pero por ahí.
Oh, vamos a ver si podemos tumbar a ese anquilosaurio. Venga. Pues no está muy llenete este servidor, ¿eh? No está muy lleno, sorpresivamente. Voy a saber, si queréis entrar, podéis entrar. ¿Para matarme o para uniros a la party? A ver, este que venga para acá. Que ojo, porque, a ver, es un anquilosaurio. Y creo yo que los porrazos de la cola del anquilo no son algo que a uno le guste probar, ¿no? Vale, no hay, o sea, no hay fuego, amigo, así que podemos atacar sin miedo. En principio. Espera, 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 espera. Ah, vale, qué susto. Pensaba que era el Megabore. No. Bien. Ya está. Uf, qué rápido se consumen los cuerpos. Normal, somos 50.000 pajarracos. A ver, es verdad que no he escuchado los sonidos del Quetzal. A ver qué sonidos hace. Uy, estoy como enterrado, ¿no? Aquí. Estoy nadando en tierra. Bueno, en fin. Pues tiene sonido de pájaro, de gaviota. Luego, la G. No sé qué ha sido eso. Algo extraño. ¿Y la C? Pues lo mismo que la R, prácticamente. Voy a poner huevos, ¿eh? Voy a poner huevos. Lo voy a poner aquí dentro. A ver. ¿Es un buen sitio para poner huevos? Yo creo que sí. Era con la X, ¿no? Estoy feliz. Me encantan los comentarios randoms de la gente. ¡No juegues a fútbol! ¡No juegues a fútbol con el puto huevo! ¿Quién te ha mandado a jugar a fútbol con el huevo? Creo que ha sido yo o otro que le ha dado sin querer y la ha mandado a volar, ¿no? Creo que son tres huevos el máximo, ¿no? A ver. O dos. ¿Os los estáis comiendo? Y no os comáis mis huevos. Ah, este se ha llevado uno de los dos, ¿no? ¿O no? No sé. Pero había dos y ahora no, solo hay uno. Vale, queda otro huevo. Este será mi escuadrón. Mi escuadrón. ¿Por qué habéis matado a este, al dodo este? Creo que era de los nuestros, ¿no? El dodo Santa Claus. Tres huevos. ¿Cuatro? No, cuatro no, ¿verdad? A ver si me estáis dejando verde ya en el chat del directo. O aún no. Ya se sabe el título de Jurassic World. Se sabe. Fallen Kingdom, exactamente, lo ha dicho Haza. El reino caído, en español, lo tradujeron. Tiene buena pinta, ¿no? Es un título épico. Veremos qué pasa, ¿no? No quiero tener mucho hype. No quiero tener mucho hype. Luego lo disfrutaré más si no tengo hype. Si tengo hype, luego será una decepción. Así que no veo nada. Ya, es que es de noche y estamos dentro de una cueva y no sé, esto parece una comuna hippie. En fin, voy a salir. Este server va lento. Pero a mí no me va lento. ¿Cómo es que va lento? Hostia, este. Este al final no me quedó claro. Habla en inglés. O sea, no es buena señal, ¿no? Si habla en inglés. A menos que tengan suscriptores que hablen solo en inglés, lo cual. A ver, sé que hay gente de habla inglesa que ha visto mis vídeos, pero. En plan, a ver qué hace este, colgado, con este juego, ¿no? Y. Ah, vale, no habla inglés. Vale, no entiendo una mierda. Paso, ¿sabes? Obviamente. Alguno me he encontrado que se ha visto vídeos míos enteros no entendiendo nada y aún así los ha visto y me he quedado. Qué crack, ¿no? O sea, gracias, ¿no? Doble mérito. Ves un mío mío sin entender nada. O sea, y encima yo. Claro, encima si no me entiendes, me ves gesticular y hablar de la manera en que yo hablo, es pesado, wow, tiene que estar hablando de algo súper apasionante y solo digo tonterías. ¿Ves? Vete ese mega. ¿Verdad que sí es agresivo? ¿Verdad que sí? Pero se ha alargado ya, ¿no? Ha salido ya de los huevos. ¿Han salido ya mis pequeñines de los huevos? Ah, se están llevando mis huevos fuera. Qué majos, míralo. Se llevan mis huevos fuera. Tomicilla, ladrón de huevos. Creo que me han reventado alguno. Y sí, tío, este es malo, es mala persona. Es un mal ser humano. Bueno, al menos tenemos algún tipo de antagonismo, que cuando no hay nadie que se nos oponga es como muy aburrido, ¿no? A ver si nos ataca, ¿qué? Le atacamos entre todos y morimos todos, obviamente, porque todos somos. Bueno, salvo el Kaiju ese.
No sé el Fantasy Crystal 4 si tiene alguna variación en estadísticas. No lo sé. Pero tengo sed. ¿Y esto qué es? Un Baryonyx, ¿no? ¿No es un Baryonyx? Belsoy Sub. Ah, pues sí. Ah, no es un Baryonyx, es un Alosaurio, ¿no? ¿Qué dice? ¡Corre! No hace falta que corra, puedo volar. Lo que pasa que... A ver. Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a dar la vuelta al mapa. ¿Sabes lo malo del Megabore? Que no vuela. Así que se fastidie. Porque no puede volar. ¿Qué cojones está haciendo este espinosaurio aquí arriba? Ah, bueno, que habrá spa. No, es muy grande, ¿no? Para haber spawneado. Eres padre. Eso es bueno, ¿no? En algunos países. Ser padre. ¿Dónde se usa eso? ¿En México? Me suena que sí. Y puede que en algún país más. Vale, aquí tenemos para beber agua, que ahora mismo es... Voy a asegurarme que no me está siguiendo el Megabore ese. Le va a tomar un tiempo dar la vuelta a la isla, es lo que pasa. ¿Me vienes a molestar? Tranquilo, me voy a la otra punta de la isla. Ahí me dejarás tranquilo. Un buen tiempo al menos. Vale, ya está. Ya tenemos el cuerpo hidratado. ¿Queréis ver una reliquia de mis tiempos? Mirad esta cosa. Mirad esta cosa. Mirad qué juego tengo en esta cosa. ¿Y sabéis otra cosa? Que yo nunca me he pasado ninguno de los Pokémon primeros. El azul y el rojo y el amarillo. Ninguno me lo he pasado de manera normal. Creo que una vez en emulador y con el turbo, así como muy deprisa, sin fijarme. Es como, wow, ¿en serio, Bell? ¿De verdad? Me he pasado el rojo fuego, que lo tengo, que es el remake, ¿no? De rojo y azul. Pero siendo los Pokémon iniciales, los primeros de todos los tiempos, es eso, que me sorprendo a mí mismo el hecho que no los haya explotado hasta la saciedad. Cosa que sí hice con la segunda generación, que es donde me introduje de verdad a la saga de los juegos de Pokémon, ¿no? En fin. A veces disfruto más de juegos viejos. Y creo que le pasa a mucha gente, es por el tema de la nostalgia y tal. Si algunos de vosotros que sois aún muy, muy adolescentes o preadolescentes o niños aún, eso no os pasa porque aún es muy pronto. Pero con el paso del tiempo, a partir de los 18, 20, para arriba, entonces ya empieza a mirar atrás, ¿no? Y dices, hostia, estoy empezando a disfrutar más este juego con gráficos del año de la Catapum que de juegos del presente, ¿no? A veces, ¿no? A veces me ocurre, ¿no? Y creo que es un fenómeno anormal. O sea, normal, perfectamente normalizado y que todo el mundo, pues, acepta, ¿no? Es cuestión de tiempo de que termine ocurriendo. Eso no significa... Yo, por ejemplo, de Pokémon o sea, soy fan de Pokémon, por lo tanto, he jugado desde la primera hasta la última. Tengo el Pokémon Sol ahí. Pero ¿qué pasa? Que me lo paso una vez o lo que sea y juego un poquitín... No entro en el apartado competitivo nunca, porque no me interesa. Exploro todo el contenido adicional y tal, y poco más, realmente no... ¿Sabéis? Y una cosa buena, yo por ejemplo en mi infancia no ni he visto el anime, ni he jugado al Dinosaur King, el Dino Rey, este que mucha gente sí lo vio en su infancia y es como que les traen recuerdos y tal. Yo, al no haberlo jugado nunca, sí que puedo vivir esa primera experiencia que otras personas sí vivieron de niños. Yo lo estoy viviendo ahora de adulto, lo cual es curioso. Porque obviamente de niños no nos da tiempo a probarlo todo lo que está en nuestra época, ¿sabéis? Aquí no hay comida, no sé por qué he venido aquí. No sé por qué he venido aquí. En fin, da igual. Oye, 63%. 63%, no sé qué hora es, ahora lo miraré. Ahora que encuentre comida lo miro, porque si no me pongo a mirarlo y ya me muero de hambre antes de... Vale. Eso está bien, esto ralentiza... ¿Cuál es Bells este? El pendejo este de aquí en medio. El que vuela dando vueltas. El que gira como una peonza. Este es Bells. Es verdad que había gente que quería Dark Heart, hay uno que se llama, que quería que los agregase, ¿no? Voy a hacerlo ahora, antes de que se me olvide y antes de que termine el directo también. Pack. Invite tu pack.
Benji Games, Chloe the Best, Darth Heart, Ahmed, GGLLPG, Superman, la cadena que ya estaba, creo, ¿no? No sé. Gabriel Pez, Papa Bells. Efectivamente. Pues ya está, creo, ¿eh? Ya os he agregado a todos. A ver, voy a echar un vistazo furtivo al chat. El que solo la jaza. Que ha dicho, por ejemplo, yo juego el Age of Empires 1. Hace poco me he bajado el 1 y el 2 de Age of Empires. El 2, el HD, he dicho, edición. Edición HD, da igual. Y he pegado alguna que otra partida en fácil porque yo no sé jugar. Y he recordado lo muy bien bueno, que disfruto de. Es increíble, los gráficos del Age of Empires 1, que son. A día de hoy son caca. Pero lo disfruto solo porque lo jugué de niño y tengo el recuerdo, la nostalgia, y ya está, solo por eso, ya está. Y obviamente el tema de que va a salir la Definitive Edition esta, el remake, ¿no? El reboot de Age of Empires 1. Yo estoy ilusionado, yo me lo voy a pillar. Cuando salga en Steam, me lo pillo, a lo mejor subo un vídeo. No creo que interese a mucha gente, pero yo lo subiré y lo jugaré por mi cuenta porque la época clásica, ahí con los romanos, los griegos, egipcio y una serie de civilizaciones anteriores a la Edad Media, pues el primero y el segundo, por lo que no me gusta el tercero, es porque es de la época colonial ya, armas de fuego, ¿no? La pólvora, todo ese rollo. A partir de esa época ya pierdo interés en temas históricos, militares, etcétera. A mí lo medieval y lo previo, guay. Lo posterior ya no tanto, ¿no? Por eso el Age of Empires 3, a pesar de tener mejores gráficos y mecánicas nuevas y tal, nunca me ha llegado a. Y he jugado bastante. Unas cuantas veces, pero no siento feeling, no siento feeling. Me gusta el soldado, la espada, el escudo, el lancero, el arquero. Aparte de que todo esto es extrapolable a la fantasía medieval, ¿no? O sea, los anillos y todas esas cosas que también me. A los MMORPGs que tanto me gustan también. De fantasía medieval, etcétera, etcétera. A ver. Lo mejor del año, es verdad, ¿no? De todo lo que ha habido en el E3. Como no soy muy seguidor de sagas típicas, o sea, no sé cómo explicarlo. A mí no ha habido nada que me haya apasionado, salvo lo del remake este de Age of Empires, que he dicho, hostia, qué ilusión, de verdad. Todo lo demás, bueno, no sé, ahí está. Ahí está. Los Assassin's Creed yo realmente no los toco. No sé, decirme sagas estas típicas. Los juegos de guerra, shooters, nada, nada. No soy de shooters, ya lo sabéis, ¿no? Y no sé. No sé. A ver, yo tenía que verlo ahora. Ahora serán las 8 de la noche, ¿no? Algo así. No, son las 6. Ya hemos empezado a las 5. Vamos a terminar el cuarto, ¿vale? Vamos a estar un ratito más. Al final, ¿dónde se fue el Megaboard ese? ¿Se fue el servidor o lo que sea? Vamos a buscarlo, solo porque. Pues no sé, para despedirnos, ¿no? Para despedirnos. Eso, vamos al centro del mapa, que aquí es donde suele haber meollo. Vaya. Creo que el perro se está enfadando porque vamos a terminar el directo pronto y no quiere. Es un fan hater. Dice, te quiero mucho, Bells, pero si terminas el directo ahora, te odiaré hasta el resto de mis días. No os creáis que hay mucho. Lo escucháis, ¿verdad? Pues sí, escucho una barbaridad. Sí. Me parto. Bueno, que matamos a este Maya, ya que está aquí. Uy, este tío me está atacando. Muere, Maya. Bukake. Bukake al Mayasaura. Bukake al Mayasaura. Por cierto, seguidme en Twitter, por favor. Porque ahí hago muchas encuestas y muchas cosas. Consultas importantes a mis subs son a través de Twitter. Ves ProDarmy, el mismo nombre del canal. Hoy mismo he puesto una que creo que es muy importante, que es los directos de DL con o sin cam. Si los hago sin cam, la calidad mejorará considerablemente. Solo que no me veréis el careto, ya está, solo eso. Pero creo que DL es un juego muy bonito y merece la pena que la calidad sea mejor.
Los directos normales, ¿no? Solo los directos y solo los directos de DI. Porque el Dinosaur Simulator no tiene tantas. No tiene tanta calidad gráfica como para que me chupe todo el bitrate, ¿no? Del OBS, del programa que uso para hacer los directos y grabar. Espera, ¿se han cargado este? ¿Este era uno de los nuestros o no? ¿O era un bebé? O yo qué sé, no sé. Al final, ¿qué pasó con mis bebés? No sé, Bels, como no haces caso del juego, como pasas de todo y nos cuentas tus batallitas que a nadie le interesan, pues normal que no te enteres de lo que ocurre. Ya. Y muchas veces he pensado yo eso viendo directos de otras personas que se ponen a hablar de cosas que no tienen que ver con lo que están haciendo. Y yo, pero deja de hablar de cosas, juega y háblame de lo que estás viendo, de lo que estás jugando. Eso ya lo hago yo muchas veces, ¿eh? O sea, no os penséis que todos mis vídeos son yo hablando de cosas y pasando del gameplay. No, no, no. Yo me ciño mucho al gameplay siempre, sobre todo en vídeos normales. En directos ya. No sé, para hacer algo diferente, ¿no? Quieras o no, este juego para mí no tiene tanta inmersión, porque gráficamente pues es lo que es y da para lo que da. Entonces, me veis en los directos de Dial que estoy, oh, mira este árbol, oh, mira, esto es nuevo, no lo había visto, oh, mira cómo se mueve ese tal, ¿no? Entonces, claro, no sé, es. Como ya he dicho, es diferente, es otro rollo. Bueno, pues gente, ahora que se termina, ahora que se ha callado el perro, pues creo que es hora de. Creo que lo ha aceptado. Junto con vosotros ha aceptado que ha llegado el final del directo. ¿Quieres beber agua? Bebe agua, por favor. Bels, el gigante de los cielos. El gigante de los cielos, que ese era el título de uno de los capítulos de Caminando entre dinosaurios. Pero se refería al ornito. Al ornitoceirus era, ¿no? Sí, al ornitoceirus. Que al final se descubrió que no era tan grande como se pensaba. Entonces, el gigante de los cielos hubiese tenido que ser el Quetzalcoatlus. Canibalismo. Oye, los huevos. Los huevos están de moda, ¿no? Por lo visto. Voy a dejar tres huevos antes de irme. Como, no sé, como present, como regalo. Ah, tiene como cooldown, ¿no? El tema de los huevos. O sea, no puedo ponerlos uno detrás de otro de manera compulsiva. Tengo que esperar a que. No sé, a generarlos. O algo. Don't kill me. Usted dice uno, please don't kill me. ¿Quién es? ¿Quién es que dice eso? Ah, un pobre Rex. Oh, pobrecito. Pobrecito, era un bebé Rex. Y dice, please don't kill me. Y el tío no tiene nada que ver con el directo, ni sabe nada. No sabe. ¿Quién es Bells? Who is Bells? Who the fuck is Bells? And why is everyone killing me? Pobre hombre. Vamos a dejarlo en paz. No lo matéis. Es buena persona. Pobre Bells. ¿Por qué pobre Bells? ¿Qué he hecho yo? Para ser pobre. Bueno, soy pobre, obviamente. Soy muy pobre. Pero, bueno, en fin, da igual. No quiero vuestra compasión tampoco. Mira, Draco Rex, podría haberlo agregado. Pero bueno, tengo que irme ya, gente, que me estoy aquí alargando un montón. Pero bueno, ha sido una velada entrañable. Me lo he pasado bien. Haciendo el directo. Y seguramente nos veremos este sábado. Podéis matarme si queréis, podéis hacer despedazarme como si fuera ahí. Como si esto fuera el eclipse de Berserk, de ese manga, que me encanta, de hecho. De hecho, compré unos cuantos tomos, solo por tenerlos ahí, porque es una obra de arte y no quiero no tener una estantería sin tomos del manga de Berserk, que es para mí mi favorito de siempre. En fin, eso, que nos vemos el sábado con The Isle. Y que, bueno, que he puesto la encuesta esta en Twitter para 3 días. O sea, hay tiempo para votar de sobra, pero quiero saberlo. Quiero que participe mucha gente. Quiero que sea representativo. Así que, por favor, id a participar y os lo agradezco. Y nada, pues ya sabéis que podéis dejar un like, como siempre. Yo lo digo, hay que decirlo del like porque hay gente que se lo olvida. Hay gente que a lo mejor le ha gustado el vídeo, le ha gustado el directo, pero por cualquier razón, pues no le ha dado like porque se ha olvidado. Entonces, se lo dices y dicen, coño, es verdad, le dan a like, ¿no? Entonces, solo por eso ya merece la pena decirlo. No por ser cansino. Y fijaos que lo digo siempre al final, no al principio, para no taladraros la cabeza. En fin, basta ya. Nos vemos. Un saludo a todos y hasta la próxima. Gonzalo, cállate. Pensaba que decías, Bells, ya cállate. Lo cual tampoco me hubiese extrañado porque no dejo de charlar. En fin, chicos, nos vemos. Adiós. El perro se despide también.